Me levanté, buen día, qué calor que hace, por eso tengo una sombrilla. ¿Qué hago con antiparra? Me asomé por la ventana y... uy, me parece que la sombrilla no pasa. Miré hacia el parque y... ¡ah! ¡Hay un cocodrilo en mi pileta! ¡Demonios! Yo que quería disfrutar el día de calor, no voy a poder. Salí por la ventana y dejé la sombrilla acá. Y pedí, ¡auxilio! ¡Vecino, dame una mano! ¡Uepa! ¡Me tiró un tridente! ¡Ah! Menos mal que escribí ese zapatillazo, vecino malo. Recorcholis, estoy muy alto y no tengo manera de bajar. Así que me senté en las tejas. Cocodrilo, vos quédate ahí, no te muevas. Me puse a pensar y ¡tin! Se me ocurrió una idea y es buenísima. Volvamos al cuarto. Salté por la ventana. ¡Ah! Corrí hasta la puerta, me enganché con los antiparras. ¡Ah! ¡Suéltenme! Salí de mi pieza y pará, mamucho, en este momento tenés que correr el sillón, estoy apurado. ¡Ah! Bajé las escaleras a toda velocidad. Llegué al pasillo y ¡ay, qué susto! ¡Psh! ¡Quédate ahí! Vamos al parque, pasé por abajo de la mesa, corrí a toda velocidad y ¡ah! ¡Uy! ¡Casi se me rompe el tridente! ¡Ay, mamá querida! Ok, tengo una idea, tengo que mover esta cama elástica si yo salto desde arriba. ¡Uy, qué pesada que es! ¡Mamucha, ayuda! ¿Qué haces ahí, mamucho? ¿De dónde saliste? Ponete del otro lado. Levanta y fuerza. Dale, dale, dale. Trasladala hasta ahí. Sin peros. ¡Ah! ¡Franco, te olvidas el tridente! ¡Ah! ¡Uy, casi me rompe la espalda! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué susto, Feducho! ¿Qué hacías ahí? Subí las escaleras a toda velocidad. Entré al cuarto. ¡Uy, se me cayó el tridente! Salí por la ventana y pará. Si yo ya estaba abajo, ¿por qué no ataqué el cocodrilo en ese momento? Bueno, no importa. ¡Ah! Caminé por el techo de mi casa, llegué hasta el borde y chau, tridente. Lo tiré, no sé dónde, pero lo tiré. Me senté acá en las tejas y contemos. 3, 2, 1, ¡Jerónimo! No se preocupen que yo estoy bien. ¡Ah! ¡Uy, volvió el tridente! Siguiente paso, salir de la cama elástica y encontrarme el cocodrilo. ¡Uah! ¿Dónde estás, cocodrilito? ¿En dónde te encuentras? Tengo comidita para vos. Para. Esa es la música de tiburón, no es de cocodrilo. Bueno, ¿sabes qué? Plan B, tira el tridente. Esta vez no huevas, me pasaron unas antiparras y vamos abajo del agua, como Nemo. Nadaremos, nadaremos en el mar. Salí de abajo del agua y me saqué las antiparras. Toma, vecino. Salí de la pileta y ¡ay, mamá querida! ¡Qué frío que hace! Me voy a comprar una pileta nueva porque en esta no puedo estar. ¡Ah! ¡Otra vez vos acá, cocodrilo! ¿Qué está pasando? ¡Toma! Sigo saliendo del lugar y si ahora salgo de mi casa, voy al supermercado y ¿qué haces vos acá, pibe? Muy gracioso esto. ¡Ah! Unos minutos más tarde, bebé. ¡Listo! ¡Ya tengo mi pileta nueva! ¡Ah! ¡Epa! Para, yo no estaba acá recién. Bueno, no importa, choca los 5. Ay, tampoco importa. Entré a casa. Franco, ¿qué haces, mamucho? No me vas a entender, pero tengo pileta nueva. La puse al lado de esta y perfecto. Ahora vamos a ponerle agua. Un vasito de agua, dos vasitos de agua y al tercer vasito de agua ya se llenó. ¡Qué chiquitita que es esta pileta! Y sí, ahora vamos a meternos. Mira, si llegaste a esta parte del video, suscríbete, no te cuesta nada. Es apretar un botoncito y a mí me ayudas un montón. Te estoy esperando, dale. Oye, Franco, yo ya me he suscrito. Déjame ver el video. ¡Franco, arriba, nos vamos de paseo! ¡Ay, paren un poco! No está bueno levantarse de esta manera. Salimos del cuarto y esperen que agarre un par de cosas, como por ejemplo un cuadro. Me voy a hacer la valija. ¿A dónde vas con valija? Vamos a pasear nada más. Bueno, me llevo un aro de luz. ¿Y qué hacemos con el perrito? ¡Se queda en casa! ¡Ay, mamucho, calmate! Estoy entrando en pánico. Mejor me voy a cambiar, así que entré al vestidor. Y ahora sí, ¿qué facha? ¡No vas a la playa! ¡Ah! ¡Cállate tú! ¡No vas a ningún lado! ¿A dónde vas vestido así? ¡Ay, hermano, respeta el flow! ¡Paren un poco! ¡Me están tratando re mal! ¡Me metí de vuelta y ahora sí! ¡Hola, nena! ¡Demonios, no hay nadie! ¡Franco, chao! ¡No vamos! ¡Están tardando mucho! ¡Ah! ¡Espérenme! ¡No se vayan sin mí! ¡Mamucha! ¿Dónde estás, hermano? ¡Agarré la patineta de fium! ¡No! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No aceleren! ¡Falto yo, Franquito! ¡Tengo una idea! ¡Saqué del bolsillo una soga y ¡pum! ¡La tiré! ¡Agarra a la mamucha, por favor! ¡Buenísima! ¡Me colgué del auto y ¡ah! ¡Esto es misión imposible! ¡No lo hagan en sus casas! ¡Es peligroso! ¡Pero pude abrir la puerta y me metí! ¡Sí! ¡Acá estoy, familia! ¡Sí, es justo! ¿Cuántas horas son de viaje? ¿2? ¡Ay, bueno, chau! ¡Consulta! ¡Ya me gritó! ¡Ay! ¡Tengo otra consulta! ¡Un kiosco cerca por acá! ¡A la vuelta! ¡Ah! ¡Saca nomás! ¡Chau! ¡Ah! ¡Le voy a jugar un piedra, papel o tijera! ¡Ay, demonios! ¡Nadie quiere jugar conmigo!
¡Yuhu! Llegamos al lugar y empezamos a caminar, pero era un poco confuso y yo ya me empecé a perder. ¡Mamucho, hermano! ¿A dónde se fueron? ¡Bajo unas escaleras y hola! ¡Ay, nadie saluda acá tampoco! ¡Ey, corre, corre, hermano! ¿Por qué se escapan de mí? ¡No soy un monstruo! ¡Ah! ¿Dónde está mi mamucha? ¡Ahí está, hasta abajo! ¡Ay, no me vio! ¿Y ahora por qué está del lado de enfrente? ¡Acá! ¡Ay, nadie me ve! ¡Es un laberinto esto! ¡Ahora ustedes están arriba y yo abajo! ¡Bueno, basta! ¡Me voy a casa! ¡Ah! Y se la voz para el video del miércoles. Escuchate esto, vamos. Hoy me levanté y buen día, gente. ¿Qué hace un piano arriba de mi cama? Ay, quiero tocarlo, pero es que no sé tocarlo, así que mejor me doy el cuarto. Hueso, qué equilibrio. ¿Qué haces, pibe, acá? ¿Sabés qué? Good morning, arriba. Bajé las escaleras y... ¡Ey! No estaba bueno, Feducha, me la devolviste. Buen día, familia. ¿Qué haces tú acá? Fui un vuelta carnero y estoy listo. Mamucha, ¿qué pasó con el horno? No anda, yo lo soluciono. A ver si hay un problema, alguna falla. Ah, para papa, pero ¿qué hace una mochila acá adentro? A ver qué más hay. ¡Hueso! ¡Mamucha, tené más cuidado! Voy a buscar la caja de herramientas. ¡Ah! Acá estoy. Ahora sí, voy a encontrar el problema y lo voy a solucionar. ¡Listo, ya sé! Tengo que ir a la ferretería. ¡Ah! No, mamucha, no te asustes. Vas a poder cocinar las comidas ricas que vos haces. ¡Hola, hermano! ¡Ah! ¡Pará! No se asusten. Vamos a poder volver a comer. Salí de casa. La billetera la tengo. ¡Ahí voy a la ferretería! ¡Ah! Volví muy enojado porque no me dejaron pasar por el barbijo. No está bueno eso. Bueno, le así está bueno. Tindor, mamucha, ¿por qué no me avisaste? No es por... Test del tonto. Baja un dedo por cada cosa que hagas. ¿Eres tonto? Ahora mismo lo comprobaremos. 1. Cuando tu madre te dice que vayas al supermercado. ¡Hoy me levanto! ¡Ah! ¿Qué pasó con mi cama? ¡Me tratan como una mascota! ¿Qué es este cartel? ¡Cuidado con el perro! ¡Yo no soy ningún perro! Salí de mi cuarto y ¡epa! ¡Otro cartel más! ¡Franco, cuidado con el perro! ¡Ay, tengo miedo! En este momento tengo mucho miedo. ¿Qué está pasando en esta casa? ¡Me metí de nuevo y estoy listo para el ataque! ¡Pium, pium, pium! ¡Jerónimo! ¡No creo que me vean porque estoy camuflado! ¡Bajé las escaleras y ¡pium, pium, pium, pium! ¡No, me quedé sin balas y todavía no arrancó la guerra! ¡Mamucha, hermano! ¡Ahí viene en casa! ¡Hola! Tengo miedo, me metí en el baño y ahí viene acá tampoco. ¡Epa, qué facha! Franco, no es momento, tenés razón. Me asomé por el pasillo, vuelta carnero. Uy, no soy muy bueno en esto. Acá tampoco hay alguien, ya fue. Abrí esta puerta y ¡ya! ¡Ah! ¿Y esa caja qué es? Hay un león ahí adentro. ¡Mamucha, vení pronto! Cuerpo a tierra, avancen y ataquen, avancen y ataquen. ¡No hay balas! ¡Sí, todavía, Franco! ¡Ay, no te lo puedo creer! Seguí avanzando hasta que le puse una mano arriba. Es el momento de abrir la caja. Pero para, chau, arma. Perdón. Empecé a arrancar como si fuese un regalo y no lo puedo creer. ¡Miren lo que hay adentro! ¡Es un perrito re chiquitito! ¡Ay, es tan bueno! ¡Qué lindo! ¿Cómo te vamos a llamar a vos? ¡Ay, quién era el que decía cuidado con el perro! ¿Cómo voy a tener cuidado con esta cosita hermosa? Besito, bueno, tanto besito no. ¡Ay! Hoy me levanté y volví, sí, los extrañé un montón. Salí 7 millones, ya somos 8 y dorados. Vamos a disfrutar el día. Vuelta carnero, se me vieron los calzones. Salí de mi pieza y ¿qué haces acá con cara de niño vos? Hoy es el día del niño, yo tengo 22 años pero sigo siendo un niño. Igual que todos ustedes. Me metí de nuevo y acá estoy con globos. ¡Y ojo! Vamos, Franquito Junior. Bajamos las escaleras pero como un niño. ¡Ah! ¡Auch! Mi cola no está bueno. ¡Hola, Feducha! ¡Feliz día, niño! Pero espera, pantuflazo. Extrañado hacerte beso. ¡Ese soy yo de niño! ¡Mira cómo fui creciendo! ¡Ah, Clean! ¡Esa qué facha! ¡Vamos, vamos! ¡Salí de mi casa! ¡Abrí la puerta! ¡Me paré como Superman! ¡Y hola, vecino! ¡Feliz demonio! ¡Sigue sin saludarme! ¡Hay que tirar la basura! ¡Y como un niño la tiré de acá y adentro! ¡Para vos, vecino malo! ¡Bueno, chau! ¡Subí la escalera de nuevo! ¡No! ¡Retrocedí un par de escalones! Pero volví a subir, nunca te rindas. Vine a la terraza y hay que festejar. ¡Feliz día del niño para todos! ¡Diviértanse y sean felices siempre! ¡Sí! ¡Los quiero un montón! ¡Yo que los sigo ustedes! ¡Ay, bueno! ¡No importa! ¡Los amo! ¡Hoy me levanté y... ¡Ah! ¿Qué hacen estas cajas dentro de mi cuerpo? Hoy tengo ganas de volver a pintar como las viejas épocas. Así que salí de mi cuarto, pero para, ¿qué puedo pintar? ¡La casita del perro es perfecta! ¡Fiumba! Me tiré de cabeza y es buenísima esta. Le tengo que preguntar al perrito que ahora no me acuerdo su nombre. Me metí... No, por acá no era. Bajé las escaleras súper emocionado y otra vez estas cajas. ¿Qué hacen acá? ¡Me ponen nervioso! ¡Hola, perrito! ¿Cómo era tu nombre? ¡Ah, Harry! Escuchame, Harry. ¿Puedo pintarte la casita que yo te regalé? ¡Esta! ¡Sí! ¿Me dejás? ¿En serio? ¡Te quiero un montón! ¿Sabes qué? ¡Anda a buscar este peluche! ¡Ah!
¡Ay, viene conmigo! Abrí la puerta de las pinturas y no me digas, están todas secas, no te lo puedo creer, todo seco. Ok, tenemos que ir a comprar pintura. ¿Tenemos? Bueno, tengo, pero me acompaña Mamucha. ¡Vamos con el perrito y Mamucha, sí! Llegamos al lugar, así que ¡let's go! ¡Ups! Es para el otro lado. ¡Vamos, Mariano! ¡Digo, Harry! ¡Ay, no! ¡Me olvidé el barbijo! ¡Perdone! ¡Arranquemos de nuevo! ¡Ahora sí! ¡Puse a Harry adentro del changuito y miren lo que parece! ¡Es tan lindo! ¡Hola, nena! ¡Ay, no! ¡Demonios! ¡Nadie me saluda! ¡Manos a la obra! ¡Ups! ¡Pequeño problema! ¡No dejan pasar al perrito! ¡Es tan lindo en el supermercado! ¡Así que, Mamucha! ¡Cuídalo vos y yo voy por las pinturas! ¡Ah! ¡Ahora que estoy acá adentro no sé dónde está el sector de pinturas! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Hay muchos colores! ¡Bueno, elijo estos dos y te! ¡Ay, no! ¡Me van a echar! ¡Ah! ¡Listo! ¡Tengo el changuito con las pinturas indicadas! ¡Escapémonos de este lugar! ¡Ay! ¿Por qué estoy persiguiendo un neumático? ¡Vení por acá, rueda! ¡Me van a echar de verdad! ¡Tengo miedo! ¡Pagué! ¡Junté las cosas en la bolsa y listo! ¡Vayámonos, por favor! ¿Qué haces, Martina? ¡Ay, Dios, Harry! ¿Por qué estás solito? ¡Mamucha! Hoy me levanté y mi comida favorita es una buena hamburguesa y la de Mamucha, los ñoquis con salsa 4 quesos. Mi comida favorita son los ñoquis y la comida favorita de Franco son las hamburguesas. Mi serie favorita es Friends y la de mamá, Outlander. La serie que más le gusta a Franco es Friends, la vio 2 veces y bueno, qué difícil. Yo entre Peaky Blinders y Outlander me voy a quedar con Outlander. Entre dulce y salado yo prefiero dulce y Mamucha... Me parece que dulce también. Bueno, a Franco le gusta más lo dulce y a mí también me gusta lo dulce. Lo que más me molesta de Mamucha es que siempre que estoy jugando a la Play tiene que barrer adelante del televisor. ¡Me pone loco! Y lo que más le molesta de mí es que soy muy desordenado. Lo que más me molesta de Franco es que es muy desordenado. Y no, de mí no le tiene que molestar nada.